Monedita, una monedita, ayúdeme, por favor. Sí, una moneda. Mira, le traje esto. Gracias. Mire, coja esto para que no se moje. Buenas. Buenos días, señora. ¿Otra vez usted? Sí, otra vez yo. Dígame, ¿qué quiere? Vengo a notificarle la orden de embargo y desalojo que tiene con el banco. ¿Qué? Monedita, una monedita, ayúdeme, por favor. Sí, una moneda. Venga, le ayudo. Gracias. Señor, le va a traer algo, ¿sí? ¿Me espera? Gracias. Bueno, ya vengo. Bueno. Señor, mira, le traje esto. Gracias. Mire, coja esto para que no se moje. Gracias. Le voy a poner este nuevo letrero, ¿bueno? Gracias. Espero que le vaya muy bien en la vida, ¿oyó? Gracias. Hasta luego. Voy. Buenas. Buenos días, señora. ¿Otra vez usted? Sí, otra vez yo. Dígame, ¿qué quieren? Vengo a notificarle la orden de embargo y desalojo que tiene con el banco. ¿Qué? ¿Cómo así? Yo sé que yo debo varias cuotas, pero es que yo estoy desempleada. Ustedes me tienen que colaborar, no me pueden embargar. Debe haber alguna manera, no sé. No hay ninguna manera, señora, y no hay nada que yo pueda hacer. Yo solo estoy cumpliendo una orden. Así que aquí está la orden y le pido por favor que nos deje hacer nuestro trabajo. Lucho. Buenas. Sí, sí. ¿Y usted? ¿Nos conocemos? ¡Claro! Hace 2 años. Hace 2 años usted me dio una gran lección de vida que cambió totalmente mi destino. Ahora soy funcionario del banco. Ja. Ya sé quién es.
Pero qué ironía que usted vaya a ser el que me va a embargar la casa con el banco. No se preocupe. Espere. ¡Muchachos! Traigan eso de nuevo otra vez, tráigalo. No se preocupe por eso. Pero es que yo no tengo plata para pagar. Ah, tranquila, usted lo pagó ya hace mucho tiempo. ¿De verdad? Sí. Ay, usted es un ángel, muchas gracias. No, gracias a usted. Por cierto, mucho gusto, José. María. Muchas gracias. No, gracias a usted. Haz el bien y no mires a quién. Actuar con bondad y don de servicio te será retribuido de la misma manera. No sabes cuándo necesitarás de la ayuda de quien un día recibió la tuya. Y recuerda, es más importante enseñar a preparar el pan que regalarlo ya horneado.